네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. Hoy es Sí. 30 de mayo y esta clase es de 12 a 14. Bien, vamos a repasar un poco los números, ¿sí? Esta página es Yuxipku 69. Bien, ¿cómo lo decían? 1. Il. Il, 2. I. 3, Sam. 4, Sa. Sa. 5, O. 6, Yuk. 7, Chil. 7, Chil. 7 y 8, Pal. 9, Kung. 10, Chip. okay. Después 11. Bien, era 10 más 1, ¿no? Sí. Ahora 12. Shibi. Ok. 13. 14. 20. Sí. 24. Shipsa. Yishipsa. Y 37. Samship chill. Okay. Ahora. 100. Egg. 111. Exhibir. Exhibir. Ahora. 800, bien. 800, 40, 40, yo. 아하. 네. Okay. 700 y 네, 700 y 네. 오케이. 그다음에 bueno, de acá 999 ahí lo hicimos. Ah, hicimos hasta 1000 igual. Ah, okay. Entonces puedo poner. Sí. Ok. Son 8000. Ocho, ¿Eh? 8000. you ven, Yuk. you Ek. ven, ¿Eh? tam, 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 Sam. ¿Eh? 8000. Yuk. Ek. Sam. Ok. 그러면 전 이백 지비 오케이. Okay, 네. 오호 아까 dijo bien, Ceci. Dijo 천 이백 십 Il. Bien. Pero muchas veces lo confunden, como que lo leen el 1, chon. Entonces, il chon, ibeg, il ship, il lo dice, está mal. ¿Sí? Porque mil es chon, no es il chon. El 10
O sea, 11 no es il ship il, sino ship il directamente, ¿no? Bien, entonces eso hay que cuidar, ¿sí? Sobre eso. Ahora vamos a subir otros números, ¿sí? Bien, para eso les muestro el español de vuelta, digamos. ¿Qué número es en español? 735.735. Claro. Ah, porque pregunta esta fase. Está. Bien. 735.735. Ustedes dijeron 735, pero con la palabra mil, ahí están diciendo todo este número, ¿no? Bien. No es el misma cantidad de número, sino en coreano el sistema es parecido. Entonces, lo dicen el mismo número, y agregan una palabra para poder leer todo esto. Sí. Digo, la cantidad no es igual porque, por ejemplo, ahí agrego así. Es que en coreano no es cada tres números, sino cada cuatro números le agregan algo. Porque ustedes ya saben decir algo de mil, ¿no? 7.352, ¿no? Y acá yo pongo 7.352. Es el mismo número. Ahora, para leer este número, yo agrego man, como que hicimos acá mil. Pero acá cada cuatro y acá agrego man. Entonces lo digo, el 7.352, man, 7.352. Ahora en coreano. Dígame primero esto en coreano. Chilchon. 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 Oshibi. Man. Chilchon. Sambek. Oshibi. Bien. ¿Alguien tiene como que suena mucho de dónde será? Bueno, ahí lo... Eso. Bueno, ahí lo muteo, ahí después vamos a ver. Bien, ok, eso es, bueno, entonces ustedes recién dijeron este número en español, bueno, acá ustedes ponen punto, 73 millones, 527.352, este número lo dijeron en coreano. ¿Sí? Profe, solamente... ¿podría escribir? ¿Eh? Que si podría escribir lo que acabamos de decir. Sí. Entonces. Ansamita. Chilchon. Uy. Chilchon. Sambek. Oshib. Y. Man. 7,000, otra vez, ¿no? 352. Eso sería este número. Que sería, en castellano, 73.527.352. Eso en coreano, 7,352. Esa... También puede ser. Si yo puedo hacer, usted también puede hacer. Bien. Ok. Ahora, por eso, acá, si lo vemos, ay, perdón, por ahí están escribiendo. Si lo vemos acá,
Esto es el 10.000. Esto lo dice man. ¿Alguna puso en velocidad rápida la clase? ¿Alguien puso? Ah. ¿Quién puso eso? Bueno, ahora yo bajo un poco. 10.000 es man. Bueno, como le dije, cada cuatro números, aunque lo ponen la coma cada tres, sí. Pero para leerlo más fácil, les recomiendo, o digo que lo hagan, que pongan coma cada cuatro números, contando de atrás, obviamente, porque algunos lo contaban de adelante. No, cuentan de atrás siempre. 1, 2, 3, 4, y lo ponen acá. ¿Sí? Y acá sería man. ¿Sí? Entonces acá tenemos il, después man, pero no dicen il man, sino si es este número, le decimos man. Como decimos, no decimos il chon, sino chon. No decimos il beg, sino peg. Lo mismo. No decimos il man, sino man. ¿Ok? Bien. Entonces, ya ustedes pueden decir. Bueno, lo vamos a poner acá. Bueno, díganme este número. Bien, ¿cómo? Ahora le ayudo para, bueno, pongo acá esto, bueno, o hago así para ver que acá va man. Sí, ahora dígame. ¿Kuman? Kuman no, porque tienen que leer primero esto. Ah, Kuchon. Sí, Kuchon. Kuchon. 9.000 sería Kuchon. ¿Ne? Sabek. ¿No? ¿Qué dan? Oship. 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 Yuk. Yuk. Man. Man. Samchon. Samchon. Porque chon, sí, mil. Sam chon. Después. Iship o. Perfecto. Sí, 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 sí. Así es. Bien, entonces. Kuchon. Sabek. Oship. Yuk. Man. Samchon. Acá no hay valor, entonces paso. Iship o. Ok. Bien. Ok, ¿qué tal, man? Bueno, de acá. Ustedes ya pueden decir este 94 millones. Si les enseño una sílaba más, ustedes van a poder decir cuatro dígitos más acá. Con una sílaba más ya pueden hacer eso. Ahora. Ok, vamos a poner así. Y como puse uno acá. Acá ya sabemos que va man. Y ahí les enseño una palabra más, una sílaba más. Sería, no es de la misma cantidad, pero es el mismo sistema.
Como acá en castellano usted pone mil y después que viene millones. Vuelvo a decir, no es la misma cantidad de números, no es. Pero el sistema es lo mismo, como que agrega millones y después acá algo de mil y algo de millones y 730.000, ¿no? Entonces es lo mismo. Lo leen este número, 3456, y estos 7890, man, 1234. Ya está. Y este número en castellano. Mil, millones, mil, entonces, 345,678,901,234. Este número, pasaron, no sé, en 10 minutos están haciendo, ya pueden leer este número ustedes. ¿Cómo me costó aprender este número en castellano? Pero en español, digo, en coreano, es muy fácil. ¿Sí? Bien. Y así sucesivamente, si les enseño una palabrita más, y ustedes pueden agregar 4 dígitos más. ¿Sí? Ahí van a poder decir más de billones. ¿Sí? Bueno, los precios, yo sé que son muy largos, los precios en Corea. Ajá. Con esta cantidad así de números, sí. Que uno puede comprarse qué, un auto o una cartera, por ejemplo. En realidad, ya con un auto, aunque sea re caro, llegaría hasta acá. Entonces ya está, con eso alcanza. Sí. Si en la casa, por ahí llega a esto, si es re caro, digo, si es más caro todavía, podría llegar hasta acá. Pero no creo que sea, no creo que necesite más para comprar una casa. Igualmente, ya llegando a esto, ya es como demasiado extremo. Y por ahí esto sí. Okay. Ya, uh-huh. Y esto ya, a ver, bueno, este número es Shipok Gimianen, es en dólar, 100,000, 100,000, $1,000,000. Claro, una buena casa. Ajá, sí. Esto equivale a $1,000,000. Sí. Sí. Es caro comprar una casa. Igual hay casas menos que esto. Sí, obvio. Si va a otra provincia, hay menos. Y si es más chiquito, sí, también hay más. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Okay. Vamos a mirar. Pero bueno, este número sí necesitan ustedes porque, o más, porque ustedes van a llegar a tener esto, obvio. Ajá, ¿o no? Sí. Sí. Uh-huh. Bien. Bien. Bueno, si alguien quería saber, bueno, les agrego igual la palabra acá, sería chu. Sí, entonces acá otro número, entonces ya pueden agregar. ¿Sí? Entonces con esto ya pueden decir. Qué sé yo, no sé. Bueno, si es este número acá, y ya pueden leer este número igual. ¿Lo intentamos? No sé decir bien, no importa. Ahora vas a saber
en coreano, por lo menos. No pasa nada, ¿sí? Entonces, acá man, acá o, acá chuo. Bien. Y yo les ayudo a ver. Bueno, primero decimos este número. Sachon. Sachon. Yukpe. Yukpe. Ajá. Samship. 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 O. Ocho. Ajá. Ocho. O. Uh-huh. Sachon. Sachon. Yukpe. 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 Chishib. Ku. 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 Ok. Ok. Ajá. Samchon. Samchon. Ajá. Ishibil. 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 Man. 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 Ochon. Ajá. Chilbek. Chilbek. Palship. 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 Sa. Sa. Ok, bien. Y recién entonces dijeron. Ok, acá es mil millones, mil billones y mil. Entonces, 4,635 billones, 467,930 millones, 225,784. Este número, ustedes recién lo leyeron primero en coreano. Mucho más fácil en coreano. Mucho más fácil en coreano. Sí, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Eso lo aprendí después de mucho tiempo. Primero mil, millones, mil, billones, mil, trillones, mil, cuatrillones. Y así una ensalada encima, pues ya nos perdimos todo. Ajá. Bien, igual, bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿eh? No, y si no, ya estaríamos hablando de la distancia entre las estrellas, algo así. No sé. Bien. Bueno. Ya pueden decir los números. Genial. Bien, vamos a volver entonces. Sí. Porque están todos escritos. Acá es bien. Bueno. ¿Qué dice? Todo el fin de semana viendo la grabación de esta clase de mi clase. Ah. Ok. Debo retirarme por un. Ah, ok. Marta. No sé si. Ok. Dale. Bien. Entonces, esta página. Ushim Yukcho. Ushim Yukcho. Vamos a ver acá. Sucha. Sucha es número, ¿no? Sucha es número. Bien. Ahora vamos a ver qué dice acá. Shiktani odie isoyo. Bien. Shiktani odie isoyo. Shiktani. Shiktani odie isoyo. ¿Sí? Acá no hay como un acento. Shiktangi, no. Shiktangi odie isoyo. ¿Sí? Ah, estaba muy, muy grande. Ahí está. Shiktangi odie isoyo. ¿Dónde está el restaurante? ¿No? Shiktangi odie isoyo. Ne. Después, Yogi. ¿Qué dice Andy? Shiktangi. Shiktangi. Sa. Sa.
Sa. Chung. Yo soy yo. 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 ¿Cómo es? Perdón. ¿Cómo se dice piso? Porque dice cuarto piso. Ne, vaya yo. Chung es piso. Chung. Chung es piso. Entonces el restaurante está en el cuarto piso. De anillo. Y vemos si está realmente en el cuarto piso, si Andy está mintiendo o no. A ver. Acá está el restaurante. ¿Qué le parece? ¿Está en el cuarto? Planta baja. 1, 2, 3. Pero no empiezan por el primero. Año. Año. Bien. En Corea no existe planta baja, sino directamente este piso es el primer piso. Entonces, 2, 3, 4. No mintió. Dijo bien. ¿Sí? Está en cuarto. ¿Sí? Y entonces tampoco hay piso cero. Piso cero para Corea. Bueno, creo que es el suelo y después hay otro suelo y acá el piso B1, B2, B3, así. Subsuelo. Subsuelo. ¿Cómo se dice subsuelo? En realidad, para decir chiha ilcheng se dice. Chiha. Chiha ilcheng. Chiha es subsuelo. Pero en el ascensor no lo dicen chiha, sino lo ponen como B1. Sí, debe ser algo de inglés. No sé de qué. Bien. No sé si habrán escuchado sobre la superstición de Corea, que no lo ponemos en el ascensor piso 4, sino y ahí en el botón 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, piso 8. Acá ponemos F para no poner 4. F de four de inglés. Porque 4 es como suena igual que la letra china, así. Y esta letra en coreano lo pronunciamos sa. ¿Y 4 cómo pronunciamos? Sa. Entonces, es como, como que piensan que hay una relación. Entonces, no le gusta poner. Es por superstición. Y entonces hay muchos cuentos de esto. Por ejemplo, en la noche, yo no sé, en las 12 de la noche me tomé un ascensor y bueno, no había nadie y paró. Bueno, yo iba al sexto, por ejemplo, o 7 y paró en el 4 y se abrió la puerta, no había nadie y estaba esperando a que se cierre, pero empezó a sonar que está lleno. Es como, bueno, los cuentan algo así, inventan esta cosa, como que ahí en el número, en el piso 4 subieron todos los fantasmas, entonces, bueno, algo así. Bueno, hay mucho cuento con el relacionado con el 4. Entonces no le gusta directamente ese número y hasta llega a poner el número de ascensor así. A ver. Ven acá. 6, 5 y 4. No es 4 como está en F. Hay algún valiente acá que puso 4.
En general, sí, están así, como 1, 2, 3 y después 4, como pueden, como F. Ne. ¿Y es solo para las, los ascensores o también pasa con las habitaciones? Habitaciones también, sí, habitaciones o... Antes era mucho más fuerte, antes era mucho más fuerte. Entonces, yo vivía en un departamento que tenía muchos edificios, eran como 31 edificios. Entonces, 1, 2 edificios, 4, hasta 31. No había edificio 4. Sacaron número 4, ¿sí? Y hasta eso llega, ¿sí? Porque igualmente el número 4, ¿por qué lo sacan? Y por la superstición. Y también no se va a vender esos departamentos. La gente no van a querer entrar o van a querer bajar el precio por ser el edificio 4. ¿Sí? Entonces, como no le conviene, entonces directamente sacaron ese número. Es una pavada, entonces sacan y cobran el mismo precio o el precio normal. Y por eso lo sacan el 4. Pero la supresión es tan fuerte. Y hasta que, bueno, en Argentina, bueno, porque hay gente de otro lado, otro país, es, hay taxi. Número es 444-4444. ¿Sí? Y los coreanos no quieren tomar esos taxis. No queremos tomar ese taxi. Y porque, y, no sé, fíjate, por la duda, no, ahí está, me está llamando la muerte, pero 8 veces. No. No, no, no. Yo, bueno, ahora ya no tanto, pero al principio, como no, a veces no tenía opción de tomar estos taxis, por ejemplo, en la Nochebuena, cuando hay mucho taxi y llega justo un taxi que viene con este número, tuve que tomarlo. Mi conciencia no quería tomar, pero bueno. Te has acompañado a tu casa. Claro. Entonces hasta llega a sentir a esta sensación, sí, como que no quería, sí. Y seguramente, yo hace poco empecé, sí, a leer un libro, en realidad es un cómic, que nada, trataba de que una chica alquilaba un edificio, pero el edificio no se vendía y yo no lo entendía por qué. Claro, porque era el edificio 4, pero yo no entendía por qué no se vendía, así que... Ah, nada, no, claro, ahora entendés, claro, sí. Ajá. Sí, número 4 tiene eso. Bien, hay muchas supersticiones en Corea, una pavada de verdad, pero bueno, una boludez. Por ejemplo, habrán escuchado que si estás en una habitación cerrada, la ventana, y no hay ventilación, nada, pones el ventilador sin girar hacia tu cara y mientras dormís, te morís por asfixia. ¡Oh! ¡Wow! Esa creencia es una boludez, de verdad, pero muchos creen todavía en eso. Lo que pasa es que son cosas culturales, son Sanmin. Es una boludez. Sí, en Estados Unidos hay muchos edificios que ahora ya no tanto tampoco, pero hay muchos edificios que tampoco tienen el piso 13 en el ascensor. Ah, claro, también, también. Porque en la cultura occidental el 13 acá, claro, como el 13, martes 13. El 6, no sé. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, bueno, le digo, por ahí empiezan a creer eso. No, no, nadie se muere por el ventilador. Pero porque yo también yo cuando era chico lo creía, entonces lo creía, entonces siempre lo dejaba así, girar, o ponía el cronómetro para que se apague solo. Dicen que Corea es el país que primero en poner cronómetro en ventilador. Por esa superstición.
Sí, dicen que ellos primero, los coreanos pusieron el cronómetro primero en el ventilador. Sí, no sé, no sé si es verdad o no, pero dicen eso por la superstición. Ahí se vendió mucho. Sí, entonces ponen cronómetro y nadie se muere. También dicen que el gobierno puso esa creencia poniendo en el noticiero, porque parece que hubo una noticia en el noticiero que como había dos personas que se murieron porque dejaron ventilador prendido durante la noche. Esa época le faltaba mucha electricidad en el país. Entonces, por ahí, el gobierno quiso poner una idea que si deja prendido durante la noche, como que gastan la electricidad, perdona por la palabra, al pedo. Y por ahí pusieron esa idea. Entonces, la gente empezaron a usar aire acondicionado. Gastaron muchísimo más la luz. No sé quién fue, de quién salió la idea, pero sí. Ah. Bien, vamos a volver acá entonces. Este número acá, ya vamos a ver número de teléfono. ¿Cómo podemos decir número de teléfono? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a leer acá. Sobre esto. ¿Qué dice? Irina, sí. ¿Yona? Irina 씨 전화번호가 몇 번이에요? 네, 이리나 씨 이린 전화번호 es número de teléfono. 몇 번이에요? ¿Qué número es? ¿Qué 네, 이리나 씨 전화번호가 몇 번이에요? 네. Okay. ¿Sunim puede repetir? Ne. Irina 씨 전화번호가 몇 번이에요? Irina 씨 전화번호가 몇 번이에요? ¿몇 번 es número? Ne. 전화번호 es número de teléfono. Miren. Ne. 전화 es teléfono. Chona es teléfono. Chona es teléfono. Bono es número. No es el número de teléfono, sino, bueno, el primero pone teléfono, después número. Chona, bono. Ok, ese es el número de teléfono. Después. Suena bueno acá. Miot es para preguntar algo de número, ¿no? Miot. Pon es otra vez número. Entonces, ¿qué número es el número de teléfono de Irina Shi? Lo decimos así. Parece que decimos dos veces, pero sí. No gusta repetir. 전화번호가 몇 번이에요. Después, entonces, vamos a decir el número este. ¿Sí? Para decir este número, bueno, yo lo escribo acá. Bien. Primero. El 1 en Corea lo usamos así, solamente un palito. No, en general no hacemos esto. ¿Sí? Y para poner 7, ponemos así, no ponemos este palito en el medio. Usamos así. Yo ahora ya estoy acostumbrado a usar así, entonces lo pongo siempre. Pero sí, antes usaba así y en Corea lo hacen eso. Bien. Entonces,
Cuando dicen número de teléfono, ustedes van a decir número por número. No es que 15, 30, 64, no. Van a decir 1, 5, 3, 0, 6, 1, algo así, ¿sí? Ahora, 0, para decir 0, decimos con. Cuando decimos número de teléfono. Con. Entonces, con il, con el guión, leemos e para dar una pausa. ¿Sí? Cuando decimos nombre de teléfono, nosotros ponemos el guión siempre cada cuatro, y si es también si es el categoría de número es diferente. Categoría digo, si es el número de área, número de país, digo código del país, código de área y después número de teléfono, o si es código de celular. ¿Sí? Y después si es número real de 8 dígitos, eso también separamos cada 4. Para leerlo fácil y también memorizarlo fácil. Porque acá, no sé, están acostumbrados ustedes también. 15, 15. Bueno, si está así, es como a veces es difícil leer. Bueno, leo hasta acá y después me pierdo. No sé si hasta dónde leí y bueno. Entonces, en Corea lo separan siempre con el guión y para poder leerlo y para memorizarlo más fácil también. Porque el cerebro no puede recibir tanta información de una. ¿Sí? Si lo mete de así separado, sí, puede ser. Bien, entonces leemos el guión. Con el guión E, Sam. I, sa, pal, e, il, gu, sam, il. Como termino con bachim, y ello. ¿Ok? Bien. Si el número de celular en Corea empieza con 010. Ne. Ahora número 2. Hakkyo. ¿Qué número es? ¿Escuela? Sí, 학교 번호가, 전화번호가 몇 번이에요? Entonces, ¿esto cómo lo podemos leer? Con. Con I. Con I. Con I. E. 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 Il. Con. O. O. E. 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 Pal. Pal. Sam. Sam. Sa. Sa. Y ello. Yeyo. Sa terminó sin bachim, entonces va yeyo. Okay. Sonsenim, ¿cómo era la pronunciación del guión? Del guión, guión e. Okay. Yogi. Sujan. 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 Sujan, sí. Sujan, sí. Hesa. Ne. Sujan, sí. Hesa. Oficina. Ne. Hesa es empresa.
네, 맞아요. 031에 397에 1831이에요. 네. 오케이. 좋아요. 여기 4번. 앤디. 네, 앤디 씨 집. 나 가서 앤디 일 에 공이 에 공이 에 790에 790에 오네 71이 아나 8 9 네. 예요. 네. 02에 790에 718 7189 예요. 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 오케이. 그다음 여기 미나 씨 몇 번이에요? 010에 537에 5337에 3010이에요. 3010 이에요. 네네네네. 3010이에요. 네네. 좋아요. Bien, después, bueno, acá está explicando de un juego, se llama 369, ¿sí? 369, 369. Y bueno, cuando yo estaba en la clase presencial y nosotros jugábamos este número, este juego, es como si hay, digamos, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 7 personas. Bueno, el que empieza dice uno y después la siguiente persona dice dos y después siguiente persona, bueno, tendré que poner tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así va. Pero si dice uno, dos, cuando a la persona que le toca decir tres o seis o nueve, no dice el número, sino aplaude. Bueno, sí, aplaude. Y después, aplaude, no lo dicen, aplaude. Y cuatro, cinco, aplaude. Siete, ocho, acá, está, para decir nueve, no lo dicen, aplaude. Diez, once, doce, trece, que tiene tres. Entonces, no lo dice y aplaude. Y así. Pero si lo hacen rápido, o bueno, si lo hacen lento también, siempre hay gente que lo confunde. Entonces, ahí pierde esa persona que lo dice mal. ¿Sí? Y cuando llega a 30, en área de este 29, 29, que no tiene 9, no dice nada. 30, no dice nada. 31, tampoco. 32, tampoco. Cuando llega a 33, como tiene 2, 3, esta persona tiene que aplaudir dos veces. 34 tampoco no dice nada, 35 tampoco, 36 dos veces también, 37 una vez, 38 una vez, 39 dos veces, recién va a decir 40 de ahí. ¿Sí? Así es el juego. ¿Sí? Si quieren, bueno, lo pueden buscar en YouTube y también hay muchos de Samyukko y que jugaron y divertieron o lloraron o tomaron. En realidad, perdonen a los menores y en Corea los muchos juegos están desarrollados para tomar. Cuando ustedes sean mayores, también pueden hacerlo si quieren o pueden probar. Si no le gusta, no. Y bueno, es decisión de cada uno. Bien. Bueno, ese es el juego. Bien.
Ahora página siguiente. 57쪽. Bien, desde ahora voy a decir la página con el número, como ya saben, 57, y después digo, choc, quiere decir la página. ¿Sí? Bien. Acá dice, 얼마예요. 얼마예요. Cuando ustedes piensen, cuando van a Corea y necesitan comprar algo, ¿sí? Y bueno, necesitan preguntar cuánto es. Con esta pregunta pueden hacer. 얼마예요? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? 얼마예요. 얼마 es como cuánto y ello es. Bien. Entonces, Andy dice 모자가 얼마예요? 모자가 얼마예요? 모자 es gorra, ¿no? Entonces acá tenemos 10.000. 10.000 en coreano es 만원. Otra vez. Ah, bueno, después lo digo. 만원. Ok, bien. Ahora acá lo voy a decir. ¿Qué dice? ¿Bajiga 얼마예요? Baji. Baji es pantalón. Baji. Baji. No es bashi. Nunca baji. Digan esa shi. SH no va nunca. Baji. Si no, es como SH suave. Eso sí. SH nunca. ¿Sí? Porque suena otra cosa. ¿Sí? Baji. ¿Sí? Bajiga 얼마예요? Y bueno, ¿qué número es? ¿Qué número es esto? Chilman. Chil. Bien. Uno. Ne. Uno, dos, tres, cuatro. Acá. Acá va man. No es donde está la coma. No es. ¿Sí? Acá. Bueno, esto es lo que quería decir. Ustedes van a encontrar en la tarea, en el libro, en el precio, directamente cuando están en Corea. Y la coma van a estar cada tres. Igual en Corea, como inglés, lo ponen como coma. Acá en español ponemos punto, ¿no? Eso al revés, ¿sí? Por eso acá está la coma. Bien. Van a poner cada tres, pero para leerlo más fácil es así. 76,000. Bien. Algunos muchos restaurantes ahora, como no le gusta poner tanto cero, lo ponen directamente así. Si me lo ponen punto acá. Esto quiere decir acá 76,000. Si hay alguno que lo ponen 4, este es Sachan. Si no es de man. Entonces, bueno, eso es un tip que no piensen que valga 7 won, sino en realidad 70,000 won, si dicen 7. Ne. ¿Puede repetir la pronunciación de cuánto sale o cuánto es? Ne. 얼마예요? 얼마예요? Ne. 얼마예요? Bien. Ok. Bien, ahora boya. ¿Cómo preguntamos cuánto sale la gorra? Mochaka. 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 Y cómo contestamos.
Uchon. Ajá. ¿Y ellos? Uchon won y ellos. Won. Won es la unidad monetaria de Corea. Como pesos, como dólar, won es la unidad monetaria. Uchon won y ellos. Bien. Ahora acá. ¿Cómo pregunto cuánto sale esto? Gaban. Gaban y olmaeyo. Gaban y olmaeyo. Gaban y olmaeyo. Y. Samman. Samman. Ochon. Won y ello. Won y ello. Samman, ochon, won y ello. Ne. Ok, yogi. ¿Cómo pregunto esto? Anggyeong y olma y ello. Anggyeong y olma y ello. Ne. Y. 11만 원이에요. 11만 원이에요. 네, 좋아요. 잘했어요. 아까 1, 2, 3, 4. Acá lo pongo. Y me quedan 11 después man. Entonces 11만 원. ¿Sí? Bien. Ahora acá. ¿Cómo pregunto? ¿Yuduga 얼마예요? ¿Guduga 얼마예요? ¿Gudu? ¿Gudu? Ajá. ¿Guduga 얼마예요? ¿Ne? ¿Y? ¿Iman? Ajá. ¿Palchon won 이에요? ¿Iman palchon won 이에요? ¿Ne? 좋아요. 다음에 여기. ¿Cómo pregunto? Computer ga olma yeyo. Computer ga olma yeyo. Ne, computer ga olma yeyo. Y. ¿Cuánto número? Pepsip ko man won yeyo. Ne, yogie, así. Pek. 115만 원이에요. 115만 원이에요. 오케이. 빈 ahora check. ¿Cómo pregunto y cómo respondo? Check. Uh-huh. Check. 책이 얼마예요? 2만 2천 2만 1천 원이에요. 2만 1천 원 원이에요. 네, 2만 1천 원이에요. 오케이. 여기 지갑. 지갑이 얼마예요? 지갑이 얼마예요? 네. 4만. 아하. 4만 500. 500. 4만 5천. 5천. 4만 9천. 5천. 500원. 500원. 예요. 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 네. 4만 9천 500원 이에요. 네. 네네네네. 오케이. 맞아요. 좋아요. Hasta acá. 여기까지 질문 있어요? 네, 없어요. 네, 질문 있어요? ¿Podría repetir el número de la de computo? Ok. 115 man.
Wow. Mm. No sabía que podía hacer esto. Pekshibo man. Okay. Okay. 좋아요. 다음 쪽. 59 쪽. Bueno, acá la pregunta es ¿cuándo es tu cumpleaños? 생일, el cumpleaños, 며칠이에요? ¿Qué fecha es? Entonces vamos a ver cómo decimos el mes y el día. ¿Qué dice acá? Mina, sí. 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 ¿16일이에요? 네, 4월 16일이에요. Ok, 4월 16일이에요. En coreano decimos primero el mes, después el día. Entonces, 4월 es el abril, porque el número 4, ¿sí? Abril, y después el día 16. Wall es el mes, il es día. Pero, sensei, il no era uno, ¿no? Y tiene otro sentido, entonces. En realidad tiene más sentido. Pero bueno, por ahora ustedes tienen, para decir il es uno, y también decir día. Bien. Si quiero decir la fecha de hoy. ¿Yo por qué dije hoy 30? Hoy es el 29. 29. 29 de mayo. Uh-huh. Ok, ¿cómo digo? Entonces, mayo es el mes 5, ¿no? Entonces, o. O. Wall. 20 día 29. Y listo. Sí, eso es. Se sí, para decir la fecha de hoy. Wall y Shipquil. Ok. Entonces, Mina Shi, Sengiri, Biachirieo. Como le dije, il es día. Y para preguntar el número, era miat, ¿no? Y esto en realidad empezó así, miat, después il. Pero miat, cuando le decimos junto, biachil. Y al final, esto que usaron tanto y la pronunciación quedó como ortografía correcta. Por eso está escrito BH. ¿Sí? Eso lo entienden, ¿no? Sí. De ahí viene. Bien. 생일이 며칠이에요? 생일이 며칠이에요? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué fecha es tu cumpleaños? 4월 16일이에요. Ah, 그럼, entonces... ¿Neiri, senirieo? ¿Mañana es tu cumpleaños? ¿Neir es mañana? ¿Neiri, senirieo? Ne, mayayo. Sí, mayayo es correcto. Falta una C. Creo, chukahamnida. Ah, sí, felicitaciones. Chukahamnida.
Okay. Vamos a ver acá. Bina es acá. Sora, preguntamos cuándo es su cumpleaños. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo era la pregunta para preguntar el su cumpleaños? ¿Sengiri 며칠이에요? Ok. ¿Y cómo digo esto? Irol 17일. Irol 17일. 다시. Irol 17일. Ok. 생일, Hans 생일. 9월 13일. 9월 13일. 9월 13일. Después, junio. 6월 21일. Y bueno, entonces ustedes van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todo 월. Como mes, ¿no? Entonces dicen 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 7월, 8월, 9월, 11월, 12월. Bien, ahí no cambia el número. Acá el 6 y el 10 no había marcado porque ahí le sacan la bachim cuando decimos no es yuk, pero cuando decimos con wall decimos yuol. No es ship, sino decimos shiwol. ¿Sí? Esto es lo importante. Lo demás sí lo dicen con el mismo il wol, i wol, sam wol, sa wol, o wol, pero el 6 yu wol. Chil wol, pal wol, ku wol. Pero el 10 de octubre, si, wal. Si, virual, si, virual. ¿Sí? Pero estos dos meses. Y bueno, cada uno tendrán manera de memorizar que junio y octubre le sacan la bachim. Por ejemplo, en Argentina, junio y octubre, ahí están los días de padre y madre. Entonces, esos meses le sacan la bachim. ¿Sí? Y ahora me van a poner, ahora algunos me preguntaron cuándo era el día de padre y el día de madre. Y, bueno, ahí averigüen. Están en junio y o octubre. El tercer domingo del mes. Ne. Pero bueno, no importa, en realidad no importa la fecha, sino importa el mes. ¿Sí? Ne. Singiril miochirieyo. Ne. 저는 9월 1일이에요. 1일이에요. Esto es mi cumpleaños, es complicado. Bueno, no es complicado, digo, para septiembre. Escuchar la primera vez. Kubol. Entonces, esto lo pronuncio. I, ri, ri, e, yo. Por eso yo digo iririeo.
Por eso, el 9 lo había entendido, ya el otro me mareé. Ajá, por eso, ¿sí? Acá este 1 es el 1. Después ir, para decir día, y después el verbo ser, ¿no? Pero si lo leo todo conjunto, y iriría queda. ¿Ok? Bien. Perfecto. Bueno, entonces la página siguiente, Andy está en cine, en el cine, y está comprando el pochoclo y la boleta. ¿Qué dice acá? Oso oseo, es como que bienvenidos. ¿Y acá? Harry Potter. Ajá. Harry Potter. ¿Pio? ¿Pio soy yo? Harry Potter, ¿pio hizo? Harry Potter es el Harry Potter. ¿De hizo yo? ¿Pio es la boleta o el ticket? ¿De hizo yo? ¿Tú, Jang, Juseo? ¿Se acuerdan? Tú, después, Chang, para contar algo de espesor fino, ¿no? Entonces la boleta, el papel, también la unidad de eso es chang. Entonces, tu chang, chuseo. ¿Olmaeo? Ya sabemos, ¿olmaeo? ¿Cuánto es? ¿Y esto? Man yukchon won yeo. Man yukchon won yeo. Man 6,000원이에요. Ok. 좋아요. 그 다음에 아까. 얼마예요? 9,000원. 9만. 네. 9만. 원. 원이에요. 네, 9만 원이에요. 여긴? 12만이에요. 12만 원. 12만. 네, 12만 원이에요. 여기는? 40만. No sería 13,000원. 13,000원. 네, 13,000원이에요. 네네네. 13만원이에요. 네. 좋아요. 그래요. 잘했어요. 오케이. 그 다음에 요거를 여기 있는 esta página léanlo. ¿Sí? Y después acá hagan como tarea esta parte. ¿Sí? Está hablando sobre Andy, y acá sobre Juan, y acá sobre Irina. ¿Sí? Está hablando de 저는 Andy예요, yo soy Andy, de dónde es, y su cumpleaños. Y Itaewon es el barrio donde vive. ¿Sí? 집이 이태원에 있어요. 집, su casa está en Itaewon, y su número de teléfono. Acá su casa está en Gwanghwamun, 태국. Tailandia. 태국 뭐예요? Tailandia. Tailandia. 좋아요. 그리고 여기 저는 한국 친구가 많아요. Yo tengo muchos amigos. Tener mucho. 많아요. Tener mucho. Tengo mucho amigos coreanos. Y su casa está en Sinchon, y su número de teléfono es así. Y handphone es el celular.
Perdón, gente, porque tiene que ver con la cabeza, es algo tipo del inglés. Gente, ne, pero esta palabra lo claro. Pero fue inventado por los coreanos. Gente lo usan en Corea nomás. Y yo cuando era chico pensé que era inglés. Está en inglés, pero no se usa en el país que usa en inglés. Sí. No, no, sí, sí. Es Konglish de verdad. Ese es el mejor ejemplo de Konglish, me parece. Sí. Bien. Después se anotan los que buscaron acá. Acá, Dara, país, Sengi, cumpleaños, casa, número de teléfono. Y bueno, estas preguntas lo hacen y bueno, ahí lo terminan. Después,89쪽까지. después acá como una bueno, otra página de la tarea, emergencia en Corea, cualquier número es, bueno, eso están, pero sí. Para el fuego, bombero 119. Y esto está bueno. Antes usaban mucho, pero ahora buscamos por internet todo, pero antes, cuando querían saber el número de teléfono de algún lado, algún negocio, llaman a este número y ellos buscan y te lo decían. Era un servicio genial. Bueno, la policía es esto. Y esto no sé cuál es. Bueno, y esto. Bueno, desde acá no, yo nunca lo usé, pero los de arriba sí lo usaba. Bueno, lo sabía. Pero bueno, esto es más, bueno, menos esto, más como para los turistas extranjeros, ¿sí? Pero bueno, sí, es así. Ok, ¿질문 있어요? Ya terminamos, Paula. 아니요, 질문이 없어요. 네, ok, 알았어요. 다음 주에 봐요. 안녕하세요. 수고했어요. 네, 안녕. 안녕, 안녕. 안녕. 감사합니다, 안녕. 네, 안녕.